experiencia como estudiante de la institución ha sido maravillosa en todos los sentidos profesionales y personales. Fue la de aprender a querer seguir aprendiendo. Eso yo creo que fue lo que más me marcó y ha marcado el resto de mis pasos profesionales. Lo que a mí me incentivó para estudiar medicina en la Universidad Católica fue realmente la intención de ser útil. A mí habían otras cosas que a mí me gustaban y que todavía me gustan hacer en mi vida. A mí me gusta mucho escribir, por ejemplo. Y sin embargo, cuando yo me ponía a decidir si quería tener una carrera de escritora o de música, a mí me gusta tocar la guitarra, o de ser médico, para mí fue claro que siempre puedo tocar la guitarra o escribir, pero la idea de ser médico y de poder ayudar iba más allá de mi persona, era una manera de trascender. Y por supuesto, en ese momento no creo que ni lo pensé dos veces que la Universidad Católica tendría que ser el sitio donde yo estudiaría, o sea, no había ninguna... No lo tuve que pensar mucho, esa era la única opción que realmente existía y estoy muy agradecida de haber tomado esa decisión porque fueron unos años muy felices para mí, no solamente como estudiante, sino también como persona. Yo conocí a mi esposo en la Facultad de Medicina, entonces realmente la facultad le dio forma a toda mi vida actual. Bueno, la anécdota que yo más cuento es cómo conocí a mi esposo, porque obviamente eso es lo más importante que a una persona le puede suceder. Hubo una circunstancia en que había un concurso de neuroanatomía. Entonces, en el concurso de neuroanatomía, lo que decidieron que iban a hacer una votación de qué estudiantes iban a representar a la clase en este concurso de anatomía, que era interuniversitario. Y entonces la clase votó. Y en la votación salimos elegidos mi esposo, Leonardo Tamariz, mi cuñado, que ahora es mi cuñado, Juan Pablo Zambrano, y yo. Y a partir de esa ocasión, estudiamos muy bien juntos, ahí fue que yo le invité a hacer como un grupo de estudio para estudiar, para los exámenes, para irnos al exterior, y a partir de ahí empezamos a estudiar juntos, y lo demás es historia. Pienso que la Universidad Católica para mí ha sido la cuna de mi ser profesional y personal. Entonces mi consejo es no esperar al futuro para hacer las cosas que uno quiere hacer. Uno puede empezar a hacer cosas que hacen diferencia a alguien cada día. Mi nombre es Ana María Palacio Pared. Soy y seré Universidad Católica de Santiago de Guayaquil.